Yo esperaba que fuera 10.000 reproducciones y yo iba a ser súper feliz. Y algo pasó. De repente la semana estaba en los 50 más virales de México en Spotify. Y ahorita ya pasó las 4 millones de reproducciones. Y así empezó. Entonces dije, creo que tengo oportunidad de seguir dándole esto. No, o sea, grabaste en un día, tu meta era 10.000, fue el top 50. Sí. Está de cuento de princesas, ¿eh? O Sí, sea. exactamente, yo sé. Y la verdad, hubieron mil cosas, hubieron mil como que chiripas y mil cosas que pudieron haber salido mal también. Pero creo que con lo que me quedo de la historia siempre es como que hazlo, o sea, empieza. Y estoy seguro de que han experimentado lo mismo ustedes con el podcast. Digo, yo que llevo año y medio queriendo hacer un podcast y la verdad es que he grabado dos veces y las dos ha sido como que, ok, no, la siguiente que grabe es la buena. Pero siento que es muy importante como que nada más empezar. Y en algún momento, el hecho de que estés trabajando se va a notar y va a servir, pero pues no va a pasar nada si solo estás esperando el momento perfecto.